¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Nuevamente en el estudio central de los noticieros, hoy mismo emisión AM. Así es, le manifiesto que, bueno, hace unos minutos estábamos haciendo trascender que está obstruida la vía de comunicación en la región central y sur de Lempira, pero por tomas de transportistas. Entre tanto, en la región norte también hay obstrucción de la vía de comunicación, pero en esta oportunidad es por la situación de las crecidas de los ríos. Esto se ha dado en el sector de La Unión, San Rafael y La Iguala, tres municipios productores de la zona norte del departamento de Lempira, que han quedado incomunicados producto de las fuertes crecidas que han protagonizado las lluvias de esta madrugada, que se han hecho sentir de forma muy fuerte acá en el departamento de Lempira. No hay paso con esta cabecera departamental hacia esta región, como también con el departamento de Santa Bárbara. Las unidades del transporte que conducían pasajeros, como también otros vehículos que se conducían hacia esta cabecera departamental, porque la policía hoy celebrará una brigada médica gratuita para los pobladores de los 28 municipios, han quedado varados, infortunadamente, y no han podido llegar hacia este destino porque así está la situación en el sector del río El Playón. Esto es en la zona norte del departamento, donde, infortunadamente, lo reiteramos, han quedado incomunicados estos habitantes de tres municipios y se han tenido que retornar. Y llamamos también a la prevención a los vecinos, porque hay unos que se han atrevido a cruzar estos fuertes arroyos con esas crecidas, infortunadamente, y teniendo un peligro para o riesgo para sus vidas. Es lo que está pasando en la región norte del departamento de Lempira, reiteramos, incomunicado con el departamento de Santa Bárbara y con esta cabecera departamental de Gracias, los municipios de La Unión, San Rafael y La Iguala, por la crecida del río El Playón tras las fuertes lluvias tras la madrugada y mañana de este jueves en este departamento. Con este informe retorno con ustedes al estudio central de los noticieros, hoy mismo emisión AM.